Ha honrado tu palabra, dijiste que vendría con una ayuda y en este día se está llegando a la gente que lo necesita. Bueno, realmente el día que vinimos precisamente era eso que veníamos. Veníamos a ver cuál era la situación, cómo estaban quedando y eso, hacer un levantamiento con la Junta de Vecinos, Felipe, que le agradecemos también su intermediación. Y el levantamiento que se hizo eran 4 personas que se le habían ido a la casa. Ya lamentablemente estuvimos aquí también ese día y estábamos en la casa y miren que ya no hay casa. Entonces, ojalá que se puedan reconstruir en un lugar que el río no lo afecte y tratando de paliar un poco su situación, porque sabemos que las pérdidas realmente fueron mayores que lo que uno estaba aportando, pero algo es algo. Sí. ¿Se seguirán entregando zinc y enlace a la gente, Chulentín, en diferentes lugares? Sí. Ahora estamos en la Matingó. ¿Será en otro barrio? Esto es un operativo completo porque ya habíamos hecho un levantamiento prácticamente provincial, incluyendo en la zona de La Ceiba, por ejemplo, en la zona de Verón también, que tuvo muchos daños, y también en otros barrios, como por ejemplo ahora iremos a las 7 Lagunas y algunos otros lugares más, que tratamos de abarcar lo más posible a la gente que se le fueron afectados. Le damos primeramente gracias a Dios y luego a él, que nos... Por acordarse de nosotros. Le damos muchas gracias y que Dios nos dé mucha vida y salud. Que Dios le dé vida y salud para que siga ayudando a aquel necesitado. Nos sentimos bastante bien, ya que estamos en este barrio de las 7 Lagunas, que es un barrio que está olvidado por las autoridades, pero Cholitín siempre está presente con su gente. Estamos aquí muy agradecidos de Dios primeramente y luego de Cholitín, el próximo síndico, el 20. Satisfecho con la ayuda que nos están dando. El soporte está muy bien. Veo que se preocupan por esta comunidad que siempre estamos olvidados, pero gracias a Dios que este señor, ¿cómo se llama él? Cholitín, nos está dando la ayuda, el apoyo. Yo me siento muy agradecido. Alguna casa de cobijada, pero ya llegó el SIN. Sí, exactamente. Exacto, gracias a Dios.